Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora vamos a revisar lo que ha sido el sub-20 en la fecha 13 de la apertura 2019. Y el jugador sub-20 que destacamos en esta fecha es José Andrés Rodríguez, el jugador sub-20 de Destroyers, que es uno de los dos jugadores, junto al de Nacional Potosí, que ha jugado prácticamente todos los partidos del apertura 2019 en su club. Acá está en la foto, es el que está en el lado derecho con la número 29 y está acá junto a su hermano Rodrigo Rodríguez, que también juega en Destroyers y que anteriormente estuvo en Oriente Petrolero, ¿no? Bien, empezamos nuestra clásica tabla de estadísticas y vemos que el primer equipo que revisamos es Destroyers, donde José Andrés Rodríguez volvió a jugar 90 minutos. Hay que recordar que en la 12ª jugará recién este partido, recuperará recién este sábado 23 de marzo, pero jugó 90 minutos en el partido que perdió contra Nacional Potosí por 7-2. Y bueno, una aclaración, ¿no? En este partido contra Nacional Potosí, José Andrés Rodríguez fue sustituido en el minuto 90 por Diego Paz, pero bueno, completó los 90 minutos. Entonces tiene ya un total de 721 minutos en este torneo. Luego lo tenemos a Darío Torrico de Aurora, que sumó sus 45 minutos ya, nuevamente, y al parecer está recuperando la confianza del técnico ferrofino, ¿no? En total ya tiene sus 510 minutos en la apertura 2019. En Royal Party tenemos a Lionel Figueroa, que le tocó jugar esta vez y sumó 45 minutos y sumó un total de 159 minutos en el torneo. Y aquí vemos que Lionel Figueroa jugó en el 45, jugó, perdón, en la cuarta, descansó en la quinta, la sexta, volvió a jugar en la séptima y lo mismo, ¿no? Descansó en la octava y en la novena y volvió a jugar en la décima. Ahora descansó en la onceava y la doceava y volvió a jugar en la 13ª fecha. Entonces seguramente lo veremos en la 16ª fecha, ¿no? Vemos una correlación interesante acá. Ahora en Oriente Petrolero, el sub-20 consolidado totalmente es John García, un jugador que está teniendo un gran nivel en este torneo, que jugó 90 minutos y ya suma total de 498 minutos en el torneo. Y en Nacional Potosí volvió a jugar lo que es Luis Pavia, que es otro de los jugadores que ha jugado todos los partidos de división profesional en esa temporada, ¿no? Y se constituye aún en el único sub-20 de Nacional Potosí y suma un total de 587 minutos. Bien, ahora vamos con Sport Boys, que al parecer los dos sub-20, tanto Franz González y Walter Antelo, son del aprecio del nuevo director técnico. Y Walter Antelo jugó 90 minutos, que ya suma sus 495 minutos, y Franz González jugó 77 minutos en el partido que perdieron ante Bolívar. Franz González ya suma 418 minutos. Y en The Strongest el sub-20 titular es Ramiro Vaca, que volvió a sumar 90 minutos y ya suma 719 minutos en el torneo, constituyéndose en el segundo jugador con más minutos en ese torneo. En Real Potosí el sub-20 consolidado es Enrique Machúa, que jugó 45 minutos y ya suma 644 minutos. Y en Guavirá volvió a jugar por segundo partido que juega Luis René Melgar, que jugó 90 minutos, lo hizo bastante bien en la ciudad de Oruro contra San José. Y este jugador resultó ser sobrino de Milton Melgar y está presentando cosas interesantes. Hay que recordar que este jugador se formó en las inferiores de Argentino Juniors, ¿no? En el video en el que revisamos los refuerzos de Guavirá hablamos un poco de él. Ya suma sus 135 minutos en el torneo. Y tenemos en Always Ready que volvió a jugar Leonel López, que volvió a jugar simplemente 45 minutos y suma 565 minutos en el torneo. En Bisterman, el sub-20, al parecer Sebastián Galindo le ganó el pulso a Carlos Pérez, luego de muchos partidos que jugó Carlos Pérez. Estos últimos tres, Bisterman debe aún la 12ª fecha que va a jugar contra Nacional Potosí este siguiente sábado 23. Ya completó 45 minutos más y suma un total de 256 minutos. Tenemos en Blooming que está el super sub-20, que es Roberto Carlos Fernández, que jugó 90 minutos y ya suma 990 minutos y seguramente va a ser el primer jugador sub-20 en sobrepasar los 1000 minutos jugados en esta apertura 2019. Y en San José se le volvió a jugar Jorge Áñez, que sería su cuarto partido. Suma 180 minutos, en todo salió en los 45 minutos
y que con un partido más lo alcanzaría al que era el sub-20 en las primeras fechas, ¿no? Que fue Ronaldo Vargas. En Bolívar la confianza se la volvió a llevar en lo que es el Pitbull Fernández, Joel Fernández, que solamente jugó 45 minutos en la victoria ante Sport Boys y suma 102 minutos. En Bolívar vemos una gran variedad de sub-20, todos la verdad es de bastante calidad, y habrá que ver qué es lo que pasa para los siguientes partidos, ¿no? Bueno, ya hemos llegado a la 13ª fecha, estamos a la mitad del torneo exactamente, que concluyen los partidos del día sábado, y vamos a hacer un resumen total de todo lo que ha sido esta primera parte, ¿no? De sub-20. Y para terminar tenemos las curiosidades. El sub-20 que debutaron en la fecha, en esta fecha 13 no debutó ningún sub-20. El mejor sub-20 de la fecha es José Andrés Rodríguez de Destroyers. Ya dijimos por qué, además marcó un gol. El expulsado sigue siendo el único Enrique Machúa, que fue expulsado en la fecha 3. Y el equipo que tiene más sub-20 es Bolívar, ¿no? Con 6, Mateo Flores, Imanol Cárdenas, Samuel Guzmán, Pablo Alcócer, Eric Cano y Joel Fernández. Y el equipo con menos sub-20 es Nacional Potosí, simplemente con Luis Pavia. Los goleadores tenemos con 2 goles ya a 3 jugadores: Ricardo Orihuela de Royal Party, Ramiro Vaca de Diez Tongas, y se suma José Andrés Rodríguez de Destroyers. Con un gol tenemos a Sebastián Galindo de Wisterman, Eric Cano de Bolívar y Roberto Fernández de Lubumbique. Bien, los sub-20 que más minutos jugaron hasta el momento lo tenemos a Roberto Fernández de Blooming con 990 minutos, José Rodríguez de Destroyers con 721 minutos y Ramiro Vaca de Diez Tongas con 719 minutos. Bien, los sub-20 que jugaron 12 partidos, ambos le ponemos 12 partidos porque solamente ha jugado 12 partidos, porque les falta tanto a Nacional Potosí como Destroyers completar una fecha. Y si la juegan esos dos partidos, obviamente que serían los únicos sub-20 que habrían jugado todas las fechas, ¿no? Pero por el momento simplemente han jugado 12, que son Luis Pavia de Nacional Potosí y José Andrés Rodríguez de Destroyers, que lo repetimos, ¿no? Fue 5 partidos de suplente y 7 de titular hasta el momento. Y con 11 partidos estarían Ramiro Vaca de Diez Tongas, Leonel López de Always Ready y Roberto Fernández de Blumic. Bueno, esa sería la revisión del sub-20. Como hay varias, como hay todavía 3 partidos que falta completar, vamos a tener el panorama completo de lo que ha sido esta primera parte del torneo en cuanto a sub-20. El siguiente, yo creo que para el domingo o lunes, voy a preparar un video al respecto. Gracias, hasta luego.